el puente de los condenados y el guardián asegurándose de que los muertos sean muertos. ¿Qué es eso que lleva? Ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica, el poder de Helheim mismo. Pero lo que quieres es su corazón. Quítaselo y nos iremos. ¿Cómo? Monta jaleo. Sabes hacerlo, ¿verdad? Hermano, tendrás que ensuciarte las manos.
Tengo el corazón. No necesito nada más. Es todo. Pero mejor no te demores, ¿eh? Kratos. Zeus. ¿Zeus? Mi padre. ¿Tu padre era Zeus? Eso lo explica todo. ¿Qué lugar es ese? No vayas nunca allí. ¿Entendido? ¿Cómo llegó aquí? Es imposible. Tan solo es una ilusión. Es bien sabido que Hel tortura a sus habitantes con su pasado. Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo. Esa cerradura necesita viento de Hel para abrirse. Psst. Ya. Shh. Yo no debería estar aquí. Hace frío. Date prisa, dame tus espadas. ¿Por qué? Ya te dije que te iba a ayudar. Vamos. Tengo el equipo en Midgar. Ahora vuelvo. ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? Mira, ya están listas para los vientos de Hel. Apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas. Ahora apunta a esa trampa de viento con las espadas. ¿Has visto? Ahora puedes absorber y liberar los vientos de Hel cada vez que quieras. De nada, yo me marcho. Aquí hace tanto frío como para congelar un par de huevos de paloma. A veces me pregunto si algún accidente le afectó al cerebro. Llevamos fuera mucho tiempo. What?
Perdona, hermano, sigo dándole vueltas a lo que oí antes. ¿Zeus era tu padre? Ahora no. Pensemos solo en salir de Hel. Ahí te doy toda la razón. Me dedicaré a meditar sobre esa perlita en silencio. ¡Cuidado! ¡Izquierda, hermano! Phew!
conseguido. Volvamos ya con tu hijo. No debemos demorarnos, hermano. Volvamos ya a Midgar con ese corazón. Zeus era tu padre. Por fin lo entiendo. Voy colgando de la cintura del sanguinario fantasma de Esparta. No me llames eso. No me malinterpretes, hermano. Por lo que dicen, el panteón se lo merecía. Pero es difícil de asimilar. Sabía que odiabas a los dioses, pero no puedes vivir sin ellos, ¿verdad? No vayas a decirle nada al chico. No debe enterarse. Pamplinas, hermano. Con todos mis respetos. Tiene que saberlo. Él no estará completo sin la verdad. Mira, lo entiendo. Odias a los dioses, a todos. Y resulta que eso te incluye a ti. Y también incluye a tu hijo. ¿No lo ves? Él lo nota. No puede evitar ser lo que es. Ni siquiera puede intentarlo porque tú no se lo has dicho. Todo está conectado. Tú no le dirás nada. Muy bien. ¿Recuerdas ese atajo entre los reinos? Lo he mejorado. O puede que me lo haya cargado. Era útil. Lo sé. Por eso cogí unas ráfagas de los vientos de Hel e hice que fueran en los dos sentidos. Ahora puedes usarlo para ir y para volver. Si no lo he roto. Así podemos llegar a Freya. Gran idea, hermano. Puede que tenga imperfecciones, pero lo conseguirás. ¡Adelante, hermano! Vaya, vosotros sí sabéis montároslo bien. Vaya, esto no va bien, pero casi. Ya dijo que tendría imperfecciones. Tenemos prisa. El corazón. ¿Lo tienes? Sí. Con el dorso. Sigue enfermo. Puedo bajar la fiebre, pero aún así... Debe conocer la verdad para curarse. Sí. No es tan sencillo. Incorpóralo. ¿Te he dicho que también tengo un hijo? Hace siglos que no lo he visto. Cuando nació, las runas predijeron una muerte. El bebé que tenía era tan pequeño e indefenso. Sabía que haría lo que fuera por protegerlo. Cualquier sacrificio. Pero todo lo que hice, lo hice por mí. Antepuse mis necesidades y mis miedos a lo que él necesitaba.
Y no pude ver su resentimiento hasta que fue tarde. No cometas el mismo error. Debes tener fe en él. Sé que la verdad no es sencilla, pero nada lo es con respecto a tu hijo. Es una maldición. El niño está maldito. No te vayas sin mí. No me iré. Estoy mejor. Ya lo veo. Está bien como para viajar. Por ahora. No volverá a ocurrir. Lo prometo. Más vale que sea cierto. Freya, no olvidaré esto. Gracias. Tu padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y reposar. Ya has hecho bastante. Mi puerta está siempre abierta para ti. Eso es Vanaheim, ¿verdad? ¿Cómo lo has sabido? Porque la ventana se parece al cristal del Bifrost. Y sé que eso no es lo que hay al otro lado del muro. Y porque te entristece. Aunque joven, eres sabio. Sí, la ventana da una casa que dejé hace tiempo. Pero solo es una imagen. Lo que te sucedió en Alfheim... No puedes salir de Midgard, ¿verdad? Un regalo de mi querido esposo al separarnos. ¿Por qué te retiene Odín en Midgard? Sería capaz de hacerlo por pura crueldad. Pero fue por miedo, como en todas sus decisiones precipitadas. Los Vanir eran la mayor amenaza para los Aesir hasta que nuestro matrimonio selló la paz. Muchos Vanir creen que los traicioné. El fruto de mi sacrificio es ser odiada por los míos. Atrapándome aquí me impide enmendar las cosas. Tengo una pregunta. ¿Por qué vives debajo de una tortuga? Fue mi primer amigo en Midgard. Me ofreció cobijo y, a cambio, yo le ofrezco protección frente a los males que pueda haber en el bosque. Una tortuga gigante, un jabalí dorado... Tienes unos amigos la mar de interesantes. En fin, cuando Modi nos interrumpió de forma tan grosera, íbamos a explorar la cámara de Tyr. Sí, para buscar la runa negra. Chico, ¿sabes ir desde aquí? No lo sé. Sí lo sabes. Necesitamos una barca. No sé, nos hace falta una barca. Muy bien.